Estamos en la semana 8 de la preparación de SOL Álgebra 1. Simplificaremos expresiones con exponentes y haremos operaciones con polinomios. Vamos a encontrar la expresión que sea equivalente a una expresión que ya nos dan con variables. Muchas veces en una expresión vamos a tener más variables que una solamente. En este caso tenemos tres variables P, Y y Z. A cada variable de esta la vamos a tratar de cambiar por valores que sean fáciles de reconocer o que sean fáciles para operaciones. Por ejemplo, 3, 5 y 7 son números que son fáciles porque son positivos y podemos cambiar a cada una de estas letras por uno de esos valores. A la P la podemos cambiar por 3, a la Y por 5 y a la Z por 7. ¿Cómo lo cambiamos en la calculadora? Pues siguiendo estas instrucciones, utilizando este, eh, esta tecla del store. Para poder poner por lo menos poner P es igual a 3, vamos a programar en la calculadora que 3 Store y buscamos la P. Alfa 8 es la letra P y le, después de eso le damos a Enter para que la calculadora quede programadita de que 3 va a ser la P. Ahora hacemos lo mismo con la letra Y. Vamos a darle a la letra Y el valor de 5. La Y es alfa 1. Entonces vamos con 5, store, alfa 1, porque esa es la letra Y. Y le damos a enter. Vamos ahora con la letra Z. La Z es la alfa 2. Vamos con, le damos a 7, store, alfa 2, va a ser la Z. Y le damos a enter para que quede programada la calculadora para que reconozca los valores de cada una de estas letras variables, P, Y y Z. Ahora sí vamos a poder poner la expresión. Como es una fracción, utilizamos el alfa y equals enter y ponemos todas las letras con sus exponentes exactamente como lo tenemos aquí en esta expresión que nos dan. Entonces ponemos P al poder de 3. Este botoncito que está aquí es lo que te da el exponente de un número o de una variable. P exponente 3, Y exponente 7. ¿ve? Ahí estamos poniendo el exponente de 7. Y abajo vamos a poner al, eh, P alfa 8, exponente 15. Y después ponemos Y, que es alfa 1, exponente número 4, Y después la Z que no tiene ningún exponente, o mejor dicho, exponente 1 que no hace falta ponerlo. Una vez que le damos a Enter vamos a tener un valor. Este valor es un valor extraño porque tiene hasta una E y después tiene un número negativo 5. No nos vamos a asustar cuando veamos un número así. Simplemente anota todo este número en tu papel, en el scratch paper que te van a dar en el SOL. Y vas a tratar de encontrar este número cuando trates de e evaluar cada una de las de las opciones que tengas como respuesta. Veamos el primer ejercicio. En el primer ejercicio tenemos un ejemplo donde podemos ver esto más claramente. Vamos a limpiar la calculadora y vamos a tratar de ver qué es lo que nos están pidiendo aquí. Lo primero es que vamos a buscar qué significa lo que nos están pidiendo. ¿Cuál expresión es equivalente a esta? Este es un polinomio. Muy largo y que tiene tres diferentes variables, tres letras. tiene Perdón, tiene dos diferentes variables. Tiene la variable r y la, valia, la variable s. Pues vamos a darle los valores que ya dijimos que deberíamos darle. A la R le vamos a dar como valor 3 y a la S le vamos a dar el valor de 5. Tú le puedes dar cualquier valor de esos tres, de esos tres valores, 3, 5 o 7. Y ahora vamos a poner en la calculadora que van a que identifique a la R como 3 y que identifique a la S como 5. Utilizamos 3 stow r, que es alfa, alfa x, o por el signo de por, y ponemos que S es el valor de 5, tiene un valor de 5. Y vamos a poner ahora el polinomio 8r, paréntesis r más 6, menos... 2s paréntesis 4s más 3 paréntesis más 3 paréntesis r menos 6s. La calculadora va a hacer su cálculo. Ella va a cambiar a la s por 5 y a la r por 3 y nos va a dar un valor cuando le damos a enter. En el momento en que sepamos cuál es el valor de todo esto cuando hacemos eval cuando substituimos a la 3, a la r por 3 y a la s por 5 y nos da negativo 95, eso lo ponemos a un ladito. Negativo 95 es lo que estamos buscando como resultado en una de estas tres opciones. No cambiamos los valores de r y s, lo dejamos exactamente igual y ahora vamos a ver si la a es la opción que estamos buscando. 11 r más 42, menos 26S, ¿qué nos da? Cuando le damos a enter, y por supuesto aquí tenemos que utilizar los códigos de cada letra, la R es alfa con el signo de por, y la S es alfa con el signo de LN. Este resultado nos dio negativo 55 y definitivamente no es la respuesta correcta. Veamos ahora cuál es la B, cuál es el resultado de la B. 8R al cuadrado, más 51R, menos 26S, menos 6 nos da 89. Pues no es tampoco. La única opción que nos queda es la C. Esa tiene que ser la respuesta. En dado caso de que no te salga la respuesta, tienes que hacer la primera otra vez para ver qué está pasando, a ver si es que te equivocaste en algo. Ok, aquí sí nos da que esa es la respuesta. Entonces C es la respuesta que debemos escoger. Veamos la número 2 ahora. En la número 2... Tenemos solamente una variable. Oh, aquí también queremos también eh, enfatizar que equivalente significa igual. Estamos buscando una expresión que sea equivalente a todo esto. ¿Cuál de estas tres es el mismo valor que estas tres si le ponemos a X un valor específico? Entonces, vamos a darle a X un valor de. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser 7, para después sustituir todo esto por ese mismo valor y la calculadora nos ayuda con el botoncito del store. Entonces, vamos a poner que x es igual a 3. Vamos a decirle a la calculadora que nos cambia la x por 3. Entonces, vamos con 3, store, x, en este caso x está ahí mismito, y enter. Ya la calculadora lo sabe. Ahora vamos a poner la expresión. Esta expresión tiene una fracción, entonces vamos a utilizar el alfa y equals enter para poder poner el numerador que es 6x al poder de 4. Recordemos que esta pirámide, esta montañita, significa al exponente de. Y ponemos todo el numerador para después poner el denominador que es 2x. Y al darle a enter nos va a salir un resultado, en este caso es 67. Ese número lo ponemos a un ladito, 67, y ese es el número que vamos a buscar como respuesta de una de estas tres opciones. Ponemos la primera, 4x al cubo, menos 8x al cuadrado, más x. ¿Y qué nos da? Vamos a ir viendo una por una cuál es el resultado de cada una. Estamos buscando el 67 y en este caso no se ve, pero la respuesta es D. Vamos ahora a ver si nos dan un modelo, vamos a tratar de encontrar la expresión equivalente a la figura que nos dan. Tenemos como figurita, como modelito, tenemos este, estos tres tipos de figuras. Un cuadrito perfecto, porque un cuadro tiene sus lados todos iguales, eso significa x al cuadrado. Tenemos también como un rectángulo, rectángulo bien flaquito, y eso significa x. Y un cuadrito perfecto, pero chiquitito, significa número 1. Entonces, esto que está aquí representa una x al cuadrado, aquí lo vemos. ¿Cuántos rectángulos? 1, 2, 3 y 4. Uno acostadito aquí. Cuatro rectángulos y tres unidades, que son tres, el número 3, porque cuando lo sumas te da 3 como unidad. Esto no tiene variable. Entonces, eh, vamos a escribir la expresión representada por la figura y esta expresión es la que nos dan originalmente en el problema. Entonces, en este caso, para la pregunta número 3 nos dicen que nos dan el modelo, ¿verdad? Y nos dicen que tratemos de figurarnos qué cosa esto representa, cuál de estos, A, B, C y D, está representado por este, esta multiplicación de dos binomios. Aquí... Tenemos que recordar que hacemos la propiedad distributiva. La x va a ser multiplicada por x del segundo paréntesis y aparte por la, el 2 del segundo paréntesis. Y eso lo vamos a sumar. x por x es x al cuadrado. Y después x por 2 dos es 2x. Dos Terminamos con esta x. Ahora vamos a multiplicar a 6 por todos los que están después de, en el paréntesis del próximo grupo. 6 por x es 6x. Y 6 por 2 es 12. Como es positivo, todos son positivos, todo queda con el signo de más entre ellos. Una vez que tengamos esto, ya podemos decidir cuál de estos es el mejor o el, el que está equivalente a esa expresión. Vemos que solamente hay un x al cuadrado. Un x al cuadrado nos indica que esta figura no es, porque aquí hay 2x al cuadrado. Entonces la A la podemos descartar. La B nos dice que tiene 4x al cuadrado, descartada por total, totalidad. Tenemos ahora el C y el D. Estas dos respuestas pudieran ser las respuestas correctas. Veamos cuántos rectángulos hay en total en esta figura. Estos dos los podemos sumar porque son familias, son like terms. Aquí hay en total 8x. ¿Y cuántos rectángulos tenemos en este? 2. 3 4 5 6 7 8 y aquí solamente tenemos 3. Entonces, esta la descartamos y definitivamente esta es la respuesta correcta. Pero para doble chequear vamos así a seguir, vamos a ver si ahí hay 12 unidades. Y sí, sí tenemos 12 unidades. Aquí están las unidades que podemos identificarlas con puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 unidades. Definitivamente esta es la respuesta. También podemos verlo de la siguiente manera. Si esto es un, uno, un, un pedacito largo, ese va a identificarse como X. Y estos son los puntitos. ¿Verdad? Que identifican x más 6. En este lado tenemos un ladito largo, esa va a ser la x, y aparte tenemos dos pedacitos pequeños que van a identificar el x más 2. Ese sería este binomio. Esa es otra manera de identificar cuál de estos pertenece o es equivalente a la expresión original.